después del éxito de Dragon Ball Xenoverse 2 y Dragon Ball FighterZ, Bandai Namco nos ha ofrecido multitud de novedades sobre los videojuegos de la saga. Entre ellas encontramos la segunda temporada de Dragon Ball FighterZ, la cual incluirá 6 luchadores, entre los que encontramos a Videl o Jiren, quienes llegarán el próximo 31 de enero, así como Broly o Gogeta Super Saiyan Blue. Sin embargo, el anuncio más llamativo ha sido Dragon Ball Game Project Z Action RPG, un videojuego de rol y acción inspirado en el mundo de Akira Toriyama y que llegará este mismo año a PlayStation 4, Xbox One y PC. Tal y como se había especulado, está siendo creado por CyberConnect 2, desarrolladora de origen japonés, que durante los últimos años ha trabajado en multitud de entregas de la saga Naruto y que originalmente iba a desarrollar Final Fantasy VII Remake. Este nuevo videojuego de Dragon Ball contará una vez más las aventuras de Goku durante Dragon Ball Z, pero lo hará, según ha comentado la propia Bandai Namco, de forma diferente, repasando como nunca antes algunos de los acontecimientos más conocidos de la serie. Todavía no sabemos qué sagas del manga original se recogerán o si se incluirán películas de Dragon Ball Z, pero las primeras imágenes confirman que, como mínimo, llegarán hasta el final de la saga de Namek, ya que aparece la transformación de Goku en Super Saiyan. Además, también vemos momentos previos, como el entrenamiento de Goku o el duro enfrentamiento contra Vegeta. Centrándonos en la jugabilidad, todo apunta a que será un título de mundo abierto, ya que hemos podido ver a Goku moviéndose libremente por diferentes escenarios. Esto no es algo nuevo dentro de la saga, ya que hace 10 años pudimos disfrutar en Nintendo DS del fantástico Dragon Ball Origins. La aventura de acción de Nintendo DS deja claras las enormes posibilidades del nuevo proyecto de Bandai Namco. Además, este nuevo videojuego cuenta con el motor gráfico Unreal Engine 4, elementos de rol y mecánicas de acción en tiempo real modernizadas y las sólidas bases narrativas de la historia de Dragon Ball Z, por lo que si todas las piezas encajan, podemos estar ante un título espectacular. Uno de los últimos detalles que conocemos es que el título llegará con voces en japonés e inglés, un añadido que agradecerán los fans. Por otro lado, no hay noticias sobre una posible versión para Nintendo Switch, una ausencia más que destacable. Pese a esto, el anuncio de Dragon Ball Game Project Z Action RPG para 2019 ha sido toda una sorpresa, por lo que, teniendo en cuenta su cercana fecha de lanzamiento, esperamos tener más información y gameplay muy pronto, ya que estamos ante uno de los videojuegos de Dragon Ball más esperados de los últimos años.